identificado eso, que yo puedo ver a muchas personas guapas. Yo puedo ver y decir, uy, qué guapo. Pero eso no significa que yo quiero estar con esa persona. Eso no significa que me gusta para mí. No, a mí me puede parecer guapo para ti. Exactamente. Entonces, no. No, pues así mismo, no. Uh-huh. Entonces, pues ahora mismo, nada, ¿a qué te referías con lo...? Ajá, no, yo me refería si... No nos hemos conocido así mucho todos, en realidad. Pero hemos tenido un poquito más de cercanía, hemos convivido un poquito más, hemos... O sea, hemos hecho diferentes cosas todos juntos. Claro. Entonces, mi pregunta era como... ¿No te ha parecido como interesante o no quisieras como conocer a alguien más? No sé. Hasta el momento todavía no me he sentido así. No, no, como que Miguel está con... Es que no, deja eso a un lado. No, 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 pero realmente no. Como que sí, como que tú piensas que tengo que dejarlo a un lado, pero es que no, como que no me, como que de todas formas no me atrae. Ah, bueno, si no te atrae, exactamente. Claro. No, de verdad que todavía no he sentido eso para nada. Es que a veces uno se limita y es como, este chico me parece guapo, me parece de mi tipo, pero él tiene su mirada hacia allá. No, o sea, yo, por lo menos yo, siento que no debería de ser así porque la mirada está allá ahorita. No sabes si mañana va a seguir estando allá. Y estamos en un programa, en un reality, que no, nada es fingido. O sea, nada de lo que nosotros estamos viviendo acá es un guión. Nosotros no tenemos y nos dicen qué hacer en realidad. Claro. Por lo tanto, estamos en la vida real. Exactamente. El problema es cuando vienen los obstáculos, todas las consecuencias de cualquier acto. Exactamente. Conocernos a fondo, saber realmente quién es esa persona. Porque todos sacamos las garras cuando entramos en confianza. Creo que nadie ha entrado en confianza. Nadie ha entrado en confianza todavía. Nadie. Entre nosotras sí, porque ya se agarraron hasta el pelo casi. Pero con ellos... Ellos todavía no. No. Entonces no podemos juzgar todavía, porque aunque las mujeres, creo que todo ser humano juzga. Sí. Pero intentar no hacerlo. Intentar no hacerlo porque... Porque no, a veces uno se daña la mente eliminando personas, agregando personas, cuando en realidad... Creo que una de las palabras que nos identifica a toda la casa es que todo dejamos que fluya. Todo dejamos. O sea, todo que fluya. Si alguien se quiere ir, pues la puerta está abierta. Si quiere quedar, pues cerrar y te quedas conmigo. Listo. Tú no puedes venir. Si hubiera sido una chica que a mí me interesa, yo no me voy a poner. Eso son niñerías. No hay que saberme. No, no, no. Es que escúchame. Favor, pero no me interrumpa. No me interrumpa. Escúchame. Yo te estoy hablando claro. Eso son niñerías. Tú eres el mayor del grupo. Yo no me pondría con eso. Te entiendo. Pero en 4 días ya... ¿Qué es eso, chico? Por favor. ¿Cómo tú te vas a poner con eso aquí, más con el grupo que te da support después que ya se fue?